Hola, buenos días a todos. Agradeceros que hayáis asistido a este panel y agradecer a la organización la invitación. Yo voy a hablar bastante poco de IoTs y de ciberseguridad y de cosas semejantes. La pregunta que traemos y que la vemos ahí es si la industria 4.0 va a ser más sostenible o no. Esto tiene más que ver con la sociedad, con la economía y con el medio ambiente que con las TICs, ¿no? Desde la perspectiva a la que nos tenemos que enfrentar. Ahora mismo la pregunta esta es bastante difícil de responder, principalmente yo creo que por dos razones. Una, no hay demasiados estudios científicos ni técnicos sobre los impactos que va a tener la industria 4.0 en el medio ambiente, en la sociedad. Se habla mucho del empleo, se habla mucho de que se van a reducir impactos, pero digamos que no hay suficientes estudios con un grado de profundidad. Y la otra es que, claro, la industria 4.0 está en un proceso de reconocimiento y implantación a nivel de tejido industrial. Sí hemos visto aquí ejemplos, pero digamos que todavía falta mucho de implantar y hasta que no haya más implantaciones y más modelos puede ser difícil tener claro si va a ser sostenible o no. En principio, el concepto de... Voy a pasar una... Vale. Pues mis vídeos funcionan. No, veo que mis vídeos no van a funcionar. Bueno, no importa. En principio, otra cosa que tenemos que mirar cuando pensamos en la implantación de la industria 4.0 es si las empresas en este proceso de digitalización están viendo los impactos ambientales de sus actividades como algo que también hay que considerar, ¿no? Desde el medio ambiente vemos una oportunidad bastante grande en la digitalización porque nos va a aportar muchos datos para poder hacer interpretaciones, para poder modelizar, para poder simular no solamente las métricas y las tolerancias, sino que también nos va a permitir ver los impactos que estamos haciendo durante el proceso. Entonces, la charla, en lugar de versar sobre si es sostenible o no, va a ser intentaros dar una idea del marco de referencias que tenéis y de las herramientas que hay, ¿no? Para poder evaluar, interpretar y poder corregir los impactos ambientales de las empresas. Yo creo que con eso, porque no olvidéis que de la visión y de la misión de las industrias, es decir, de la visión y la misión de vosotros, es de donde realmente van a salir productos más sostenibles, ¿no? Entonces, quizás daros alguna referencia sobre eso. El concepto de sostenibilidad, como mínimo, implica la protección del medio ambiente. El medio ambiente nos da una serie de servicios que, si no protegemos, acabaremos perdiéndolos. Supone también mejorar la calidad de vida en general, con sociedades inclusivas, con sociedades participativas. Y supone también, como mínimo, desarrollar economías que, además del ingreso y el beneficio, tengan como referencia pues, reducir la pobreza y mejorar la distribución de la riqueza, ¿no? Y eso, bueno, pues dentro de la industrialización, pues a veces se pierde un poco como referencia. Yo aquí os había traído una presentación, había dos vídeos, aquí en el lado izquierdo salía un vídeo de la naturaleza muy chulo y en el lado de mi izquierda salía, todos sabéis, si habéis visto Matrix, habréis visto la pantallita esa verde por donde caen todos los números, ¿no? Al final Matrix es un escenario posible del futuro, ¿no? Dentro de todo este lío. Luego, si veis, abajo está puesto qué es lo que va a hacer que estos dos mundos, cuando se junten, puedan ser sostenibles o no. Y productos, consumidores, tecnologías, prioridades políticas, y curiosamente no son muy distintas a las que la industria 3.0, si existiese, tendría como referencia, ¿no? La industria 4.0 será sostenible en la medida en la que sea capaz de hacer productos que consuman menos en su etapa de fabricación, que consuman menos en su etapa de uso, que tengan componentes reutilizables, que tengan más de un uso o que, como en el caso del móvil, produzcan una intensificación en el uso de materiales. El móvil, en cierta medida, ha venido a sustituir a una cámara, al teléfono de casa, es decir, estamos haciendo una explotación mayor de los recursos materiales, ¿no? Va a depender también de los consumidores. Los consumidores, para poder decidir con criterio, tienen que tener conocimiento, tienen que tener conciencia y tienen que tener compromiso, ¿no? Ayer decían que aquí en el País Vasco se acaba de hacer una encuesta
donde más o menos los vascos, yo creo que el número era cerca del 85%, estamos más o menos concienciados con los temas ambientales. Pero curiosamente también decía la encuesta que estamos poco dispuestos a hacer sacrificios. En concreto hablaban del caso de volar, ¿no? Luego veremos un ejemplo con los impactos que produce volar, ¿no? Solamente si uno sabe lo que significa emitir CO2 cuando vuela, pues en algún momento puede tener un criterio y tomar una decisión diferente, ¿no? Las tecnologías yo creo que van a estar todas orientadas a la optimización de los procesos, con lo cual, en general, tanto las nuevas tecnologías como las que se vayan desarrollando, todas van a estar orientadas a una mayor eficiencia en la empresa, con lo cual van a reducir tiempos, pero también van a reducir materiales y consumos, con lo cual la tecnología a priori yo creo que nos va a facilitar ese paso. Luego las prioridades de las empresas. Vuelvo a decir lo mismo, la visión y la misión de una empresa es la que va a condicionar terriblemente si eso no es una empresa sostenible como organización o desarrolla y produce y fabrica productos sostenibles. Y por último, las políticas. Se puede hacer una política de desarrollo industrial, pero también se puede acompañar con una política que proteja el medio ambiente. Compras públicas verdes. Hoy he oído en la radio que el Ayuntamiento de Barcelona, para evitar el uso del coche, está dando 3 años de, ¿cómo se dice?, 3 años de viajes gratuitos en los servicios públicos de autobús. Eso significa que lo que quiere es reducir las emisiones en la ciudad, ¿no? Entonces hay que buscar un poco, pues bueno, políticas y opciones un poco creativas, ¿no? Visto el fracaso de los vídeos, pues nada, me lo voy a pasar. Yo voy a hablar muy poco de esto. Quiero que veáis un poco cómo vemos desde el medio ambiente la industria 4.0. Yo ahora voy a asumir, y os pediría disculpas si no lo acierto, pero bueno, de alguna manera es, vamos a suponer que vamos a un mundo donde todo va a estar conectado o va a ser conectable y vamos a poder comunicarnos a todos los niveles de la cadena de valor, ¿no? Entonces, nosotros ya vemos ciertos beneficios, por ejemplo, en Internet de las cosas. El que tú puedas controlar tu calefacción desde el exterior en tu casa en función de las temperaturas y en función de tus necesidades a través de algo que esté conectado, perdón, a tu móvil, ya significa que puedes desde el punto individual reducir los consumos, ¿no? Me imagino que todo esto, igual que se puede aplicar en ese producto a nivel particular, se puede aplicar en las empresas. Los sistemas ciberfísicos para nosotros en el medio ambiente en realidad lo que nos hablan es de monitorización. Es decir, nos van a permitir coger señal y medir, ¿no? Ahora mismo yo creo que necesitamos una mayor monitorización de los aspectos ambientales en la industria y en el medio físico, y nos da la impresión de que este salto de Industria 4.0 va a desarrollar productos y va a crear dinámicas positivas en ese sentido. Simular, modelar y virtualizar. Se puede hacer también con los impactos ambientales si tienes la herramienta adecuada. Nosotros podemos modelizar si un proceso es más sostenible o no. Otra cosa es que luego el proceso sea más caro o venga de más lejos o no nos guste el proveedor, ¿no? Pero sí que podremos saber, ¿no?, si es o no es más sostenible. El Big Data a nosotros en medio ambiente nos parece que nos puede servir no solamente para que todo el mundo sepa lo que está ocurriendo a nivel ambiental dentro de la empresa, sino que también fuera de ella, con el proveedor, nos puede ayudar a estudiar tendencias, a ver un poco cuáles son los comportamientos, ¿no? A veces que probablemente todos los que estáis aquí, alguno tendréis hoy en día en casa almacenado por lo menos un móvil antiguo. Lo tenéis en un cajón, no sabéis muy bien por qué, no tiene pinta que nadie lo vaya a usar, ningún sistema operativo actual va a hacerlo funcionar. Entonces, digamos que todo esto del Big Data y el qué pasa con los móviles, dónde están, dónde se sitúan, puede ayudar un poco a fabricantes y a industrias a saber otras cosas, ¿no?, que al final son relevantes para poder mejorar todo el ciclo de vida de los productos. De las nuevas tecnologías no voy a hablar, y la ciberseguridad tiene, bueno, pues es algo que para nosotros la ciberseguridad lo vemos en calidad y garantía de fiabilidad de datos, ¿no? Es decir, la información que estamos recibiendo, sé que eso no es ciberseguridad, pero de alguna manera para mí es fiabilidad del dato, ¿no? Las cosas principales que, no me va a dar tiempo, las cosas principales, el que nos permita llegar hasta el cliente, cogiendo toda la cadena de valor, nos permite no solo hacer un producto más ad hoc, evitando pérdidas de material y siendo más eficiente, sino que es posible que incluso cree vínculos con el cliente final para que la durabilidad de ese producto sea mayor, ¿no? Con lo cual también beneficiaremos. Flexibilidad. Si yo tengo una línea de producción, en un momento determinado la puedo tener conectada a redes de energía renovables y a redes de energía clásicas.
en un momento determinado, depende de la carga de producción que tenga, del estocaje que quiera hacer, podría decidir que si las renovables no están funcionando, reduzco la productividad de mi empresa, la producción de la empresa durante ese tiempo para evitar emisiones. Todo depende de tu stock, de tus pedidos, pero si tienes controlado el parámetro, puedes utilizarlo, ¿no? Productividad y eficiencia, está claro, y los servicios, nosotros las oportunidades de valor las vemos siempre desde el punto de vista medioambiental en que, de alguna manera, se genere un uso más intensivo de los materiales, es decir, que aquello que consumimos nos dure más. No me va a dar mucho tiempo, veo que voy fatal de tiempo, nos ha quitado 5 minutos. Bueno, ¿qué nos da la industria 4.0? El control en línea. Luego, para hacer análisis de ciclo de vida hay una dificultad terrorífica, y cuando digo terrorífica es no solamente porque la gente muchas veces no los tiene, sino porque son datos muy confidenciales. Para hacer un análisis de ciclo de vida necesitas detalle. Entonces, digamos que la industria 4.0 puede ser la solución a esto. Solo tienes que interiorizar el análisis de ciclo de vida en tu empresa para sobrepasar un poco el problema de la confidencialidad. Y luego, aunque parezca que no, los impactos ambientales se pueden monitorizar igual que el número de piezas. Es algo que es relativamente sencillo siempre que tengas las herramientas. Y medir es conocer. Si mides, al menos puedes tomar decisiones con más responsabilidad, porque sabes lo que tienes, ¿no? Me voy a ir muy rápido. Os quería dar un par de referentes para las empresas que piensen, bueno, ¿y qué es esto de la sostenibilidad? Porque todo el mundo tiene una visión general de ello. Hay referencias generales, como pueden ser la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, tiene 17 retos y 169 objetivos. Es decir, cualquier empresa puede encontrar aquí pues una visión, una misión o simplemente referencias a él, ¿no? Y tenemos retos que son sociales, como tienen que ver la igualdad y el empoderamiento de la mujer, temas de hambre y pobreza, que a veces nos hablan de otros escenarios distintos. Y luego también tiene referencias al medio ambiente, es decir, el conservar los ríos, conservar los mares, reducir el impacto climático. Aquí siempre en este tipo de escenarios podéis encontrar marcos y referencias para poder aplicar, ¿no? Es que quiero ir a los ejemplos porque si no, no veréis un poco la capacidad de la CV. Y luego otro marco de referencia global donde podéis ver un poco los impactos que como empresa estáis haciendo en el medio. Tenemos los servicios de los ecosistemas o servicios ecosistémicos, que al final es la oferta que nos hace el medio natural a nosotros para que podamos desarrollarnos, ¿no? Y están divididos en 4 categorías de regulación que de alguna manera nos aporta pues todas las capacidades que tienen los ecosistemas para regular los procesos ecológicos esenciales, es decir, para que sigamos teniendo agua limpia, es decir, el proceso de evaporación, etcétera, etcétera, ¿no? La calidad del aire también es a través de los vegetales cuando se recupera, a partir de que se han hecho las emisiones en la industria. Luego hay otros, son de abastecimiento, apoyo y culturales. Pero me voy a la herramienta de análisis de ciclo de vida. Yo cuando pienso en una empresa y pienso que quiere implantar la sostenibilidad, le puedo hablar de conceptos generales, pero no va a ser suficiente, ¿no? La industria necesita herramientas, poder simular, necesita indicadores, necesita estandarización que le permita compararse y medir y mejorar. Entonces, la propuesta que hacemos nosotros es que el análisis de ciclo de vida es una herramienta más que suficiente. Se puede aplicar a procesos, a servicios, a productos, y además es una herramienta objetiva, es una herramienta sistemática. Y es una herramienta que puede ser hasta científica si los datos que tienes son los adecuados, ¿no? Ahí, básicamente, lo que haces es un inventario de tus aspectos ambientales, que es donde incides en el medio. Tienes una cuantificación de los impactos, los categorizas y te puede aportar información muy útil. Y me voy a ir a eso porque he dado cuenta que, bueno, vamos, he traído varios ejemplos de qué es lo que puedes hacer con el ACV, ¿no? En este que veis aquí, vamos a imaginar que hay una empresa que ha sido capaz, con la Industry 4.0, controlar mejor sus procesos y es capaz de reducir 100 gramos de polipropileno por cada coche. Produce además 50.000 vehículos diésel y de gasolina. Lo que tenéis ahí es que andando 8.000 kilómetros al año, durante 12 años, la reducción en los impactos ambientales que provocarían estos 100.000 vehículos se reducen a 258 toneladas de CO2 y 95 toneladas de petróleo, ¿vale? Puede parecer mucho o poco, y lo que ocurre es que esto lo vamos a conseguir en 12 años. O sea, ese ahorro es 12 años. Si vuelvo al caso del avión, si yo esto lo miro de otra manera,
para conseguir un ahorro equivalente, no en 12 años, sino en 6 días, ahora mismo las emisiones por pasajero de un vuelo Barcelona-Bruselas pueden estar cerca de 225 kilos por persona. 225 kilos por persona. Es decir, si cortamos el vuelo, no son exactamente los números de ese vuelo, pero si dejamos de volar una semana de Bilbao a Bruselas, que está, bueno, está parecido a Barcelona, igual un poco más cerca, si dejamos una semana de volar de Bilbao a Bruselas, equivale aproximadamente a unas 1.200, 1.300 personas. Conseguiríamos reducir la misma cantidad de emisiones. O sea, digamos que el ACV lo que te permite es encontrar esas cosas. Entonces, esto es beneficioso, pero puedes utilizar el ACV para ir más allá, ¿no? En una semana sin aviones a Bruselas, con una huelga, reducimos las mismas emisiones que esto. El siguiente ejemplo que os he traído tiene que ver con el coche eléctrico. Todos pensamos más o menos que Todos pensamos que el coche eléctrico, de alguna manera, es un poco la solución al problema de emisiones en las ciudades. Y no deja de ser cierto, porque las emisiones de los coches son locales y las emisiones globales son muchas, ¿no? Pero hay un valor límite, vamos a creer a la administración americana, hay un límite que son 559 gramos de CO2 equivalente por kilovatio consumido de fuerza de trabajo. Si nosotros vamos a Polonia, no he mirado Polonia, pongo Polonia porque me va a ser más fácil convenceros de que en Polonia el mix eléctrico, es decir, con qué se produce la electricidad con la que alimento ese coche, posiblemente venga de muchas centrales térmicas. Tiene mucho carbón, lo utilizarán. ¿Qué quiere decir esto? Que un país que su mix de producción de electricidad tenga unas emisiones superiores a 559, en realidad cuando pone un coche eléctrico que coge carga de la red, no está produciendo una reducción de las emisiones. Si es real, ese coche no las emite, pero la energía que hemos tenido que producir para cargarlo, sí. O sea que, con esto lo único que quiero transmitiros es que el análisis de ciclo de vida es una herramienta que podéis incluirla, obviamente tiene que convertirse en algo específico para cada empresa, pero es una herramienta que podéis introducir en todo el control al mismo nivel que cualquier otra variable. Y luego me voy a ir a la última. Me voy, sí, venga, ya está, me voy. Bueno. La última que tenía, y es la que os voy a decir, todo esto lo tenéis ahí, las estrategias son las de siempre. Que la industria 4.0 sea sostenible va a depender de la prevención, educación, diseño y minimización, de aplicar modelos de economía circular que están muy de moda, de aplicar las tres R's de toda la vida y de un mayor aprovechamiento de los recursos. Bueno, pues muchas gracias, no ha habido mucho tiempo.